fondos de la biblioteca de Shakespeare. Pero yo les voy a dar de otro autor una cronología. Vamos a hacer la pregunta. Yo les doy una cronología y ustedes qué es lo que tienen que realizar. Una biografía. Una biografía. ¿Qué tengo que tener en cuenta, dijimos? Los o sea, el orden se lo doy yo, cronológicamente. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para poder hacer un viaje? Robert Louis Stevenson nació en Escocia, Edimburgo, el 3 de noviembre de 1850. Sus padres fueron Tomás, constructor de faros, y Margaret Stevenson. O sea, primero, ¿en qué se ubica? ¿En dónde nació? Después, ¿cómo lo van a continuar? ¿Ya lo pensaron? ¿Dónde trabajó? ¿Qué publicó? ¿Qué? El primer párrafo, ¿de qué habla? De cuando él nació. De Robert, cuando nació él. Y sus padres fueron a tomar, de construcción de parques. Entonces el primer párrafo habla del autor y de los padres y de los padres, de su familia. ¿Y de qué trabajaba su padre? Bien. ¿El segundo párrafo? De lo que él publicó, que fue la novela de Perla. Entonces, en el segundo párrafo van a hacer referencia a las obras de este autor. ¿Sí? ¿Van a tener un tercer párrafo? No sé, lo estamos pensando. Lo están pensando. ¿Es cuestión de pensarlo o de leer el material que tienen ahí? Nosotros leemos y hablamos sobre eso y pensamos que podemos poner ahí, en el tercer párrafo. ¿Hacen copia o, además de lo que tienen escrito ahí, le agregan algo? A veces le agregamos, pero a veces no, ponemos casi lo mismo. Ponen casi lo mismo. ¿Es difícil agregarle cosas? No, porque a veces sí, porque no tiene casi el mismo significado de las palabras que ponemos, pero después leemos cómo queda y lo arreglamos. El primero, ¿de qué trata? De cuando él nació, en dónde nació y quién era su padre. ¿Y el segundo? El segundo, ¿cuál es el público? ¿Cuándo publicó y qué año? Y después fue por la universidad y cuando la estudié. ¿De la universidad? De la universidad, que estudió ingeniero y que después, a los 21 años, la abandonó. ¿Abandonó? ¿La carrera de ingeniería? Empezó a estudiar derecho. ¿Qué hace cuando termina la carrera de derecho? ¿Se pone a trabajar de abogado? Se enamora de ella y después se casa con ella. ¿Y eso lo van a poner en el tercer párrafo? En el cuarto. No, ¿en otro? En otro ponemos... ¿Por qué lo van a separar? ¿Por qué lo van a separar? Porque después empieza con eso. Que después se dirá que algunos tienen que ver con casi tienen que ver con lo mismo y otros no, porque por ejemplo que cuando termina se enferma y viaja a Francia. ¿Y el párrafo siguiente a qué se va a referir? Cuando termina la carrera de a la salud y cuando se enamora. A la salud y cuando se enamora. Y se casa también. Le da una pesadilla y escribe el doctor, se tiene que dejar.